Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy tenemos en el canal dos sobres de antiguos orígenes y cuatro de la última edición Asedio de Vapor. Empezaremos por la más antigua. Yo aún tengo fe de que me toque algún Jupa X Full Art, aunque seguramente me tocará el mismo día que se quede fuera de estándar, pero bueno, algún día saldrá. Parece que no quiere salir. El código. Y primer sobre de hoy. Tenemos un Larvesta, Golett, Combi, un Quagsire, Baltoid, Vaporeon, un vínculo espiritual de Ampharos, me encanta esta carta, Bellossom, un Gardevoir Shiny y Reverse Hollow, tiene 130 de vida, es tipo Hada. Y cura brillante y telequinesis. Por último tenemos un Ole Jupa X. No es el full art, pero bueno, ya es muy muy buena carta. Justo hablábamos de él, tiene 170 de vida, tipo psíquico. Como habilidad Anillo Perverso, cuando juegues este Pokémon de tu mano para ponerlo en tu banca, puedes buscar en tu baraja hasta 3 Pokémon X, excepto Jupa X, enseñarlos y ponerlos en tu mano. Baraja las cartas de tu baraja después. Empezamos muy bien, a ver si nos va igual de bien el segundo sobre. Aunque ya sería mucha suerte. Segundo sobre de antiguos orígenes, tenemos un Whopper, Baltoid, un Persian, Magikarp, Larvesta, Casco Suerte, cuando el Pokémon al que está unida esta carta es tu Pokémon activo y resulta dañado por un ataque de tu rival, incluso si ese Pokémon queda fuera de combate, roba dos cartas. Vínculo Espiritual de Ampharos, Kirlia, un Gyarados Half Art como Reverse Hollow, está guapísima esta carta y no sé si la tengo, tiene 130 de vida, Venganza Total y Golpe como ataques. Y por último tenemos un Gyarados, la versión normal. Tiene Salpicadura Insana y Aqua Cola. Esto ha sido todo en cuanto a antiguos orígenes, no está nada mal. Pasamos a Asedio de Vapor. Aquí me gustaría conseguir, bueno, algún break estaría bien. Uy, empezamos mal, se han caído todas. No sé si el orden estará bien. Pero bueno, no he visto ninguna aún. Y tenemos un Hoppip, Fletchling, Clowncher, Nidoran Macho, Chimchar, un vínculo espiritual de Steelix, Nathleaf, Braviary, como Reverse Holo un Fletchling, y por último tenemos un Toxicroak. Bueno, no me gusta mucho esta carta, tiene encima venenosa y puya nociva. Me ha pasado como suele pasar, que brilla a veces la parte de arriba y parece que te vaya a tocar algo. Pero bueno, ya saldrá, estará aquí. No me acuerdo muy bien, sé que estaba Steelix. Estaría bien que saliese Mega Steelix en Full Art. No sé si está en el set, pero supongo que sí. Tenemos un Joltik, Tangela, Pawniard, Oshawott, un Nidoran Macho, que no lo he dicho antes pero la ilustración es brutal, ya lo podéis ver. Pokémon Ranger, esta carta la quiero en Full Art, Fletchinder, Fluffy, un Shellos como Reverse Hollow y por último tenemos un Infernape Hollow. Está bastante guapa, tiene 130 de vida, Envite Igneo, Ignición como ataques. Siguiente sobre de Steam Siege. En un par de semanas tendréis en el canal las primeras cartas de Evolutions, evoluciones, que ya hay muchas ganas de empezar a abrir. Tenemos un Fletchling, Clowncher, Aipom, Yanma, Sneasel, un Dado Codicioso,
Swallows, Chico Ninja, un Krogan como Reverse Hollow y por último tenemos un Spiritomb. Bueno, no estamos teniendo mucha suerte en la serie de vapor. A ver si el último sobre sale algo decente. Pasaremos tres para adelante, que creo que es mejor porque así no noto si hay una full art, por ejemplo, a veces noto la textura y tal. Vínculo espiritual de Gardevoir, Klefki, Krogank, Tangela, Rufflet, Oshawott, Pawniard, un Nidorino, en reverse queda genial. Y por último tenemos un Armaldo. Bueno, esto ha sido todo. La carta, bueno, que destacaría sin duda Gyarados y Jupa X. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 666, invertido de cabeza para abajo. El número del diablo. El número del demonio. Pokémon. Onyx Octoxume.